la partida, ¿eh? Para, tienes apoyo. ¡Saca todo! ¡Saca todo! Viernes 26 de abril del 2024 ha sido inaugurada la Casa Joven de Cayón, donde los chavales del municipio pueden reunirse para hablar, jugar, socializar y pasarlo bien. Al acto han acudido la alcaldesa de Santa María de Cayón, Pilar del Río, y la primer teniente de alcalde, Ana Obregón, así como otros concejales de la corporación. Al acto han acudido gran cantidad de jóvenes que han podido disfrutar de las instalaciones y donde se han repartido refrescos y comidas para empezar la andadura de este local de ocio. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa Joven. Estamos muy contentos de teneros aquí a tanta gente y tanta juventud. Y bueno, sin más dilación, voy a presentaros a Pilar del Río, la alcaldesa, que va a decir unas palabras, y luego a Ana Obregón, que también va a decir unas palabras, ¿no? Sí, bueno, vale. Y vamos a ser breves, gracias, Nando. Estamos hoy muy contentos porque por fin pues, podemos presentar un espacio para los jóvenes de Santa María de Cayón. Es una deuda que el ayuntamiento tenía con vosotros. Esperamos que este sitio os guste y también que lo sepáis cuidar. Bueno, nada, yo también voy a ser muy breve y deciros que, bueno, lo primero ha sido una gran alegría ver a tanta gente hoy, desde el momento en que se han abierto las puertas, que eso quiere decir que estabais deseando que se abriera y, como ha dicho Pilar, estamos muy contentos de que podamos ofreceros este espacio en el que podéis estar compartiendo los ratos de ocio. En principio lo vamos a abrir jueves, viernes y sábado, pero de cara al verano contemplamos abrirlo más días. Y por aquí vais a tener a Nando, que ahora está ahí. El que nos ha presentado. Exacto, que nos acaba de presentar, que Nando es un poco el encargado de dinamizar esta casa joven, en la que vosotros sois un elemento muy importante. Y quiero decir esto para que tengáis en cuenta que vosotros tenéis que decirnos qué cosas creéis que se pueden hacer, qué cosas consideráis que son necesarias para la juventud. Queremos que el ayuntamiento os escuche y que podáis ser una parte que ayude a programar actividades, a hacer talleres, en definitiva, a que seáis un elemento que ayude a participar, a programar y a ser parte de lo que es el ocio municipal, ¿vale? Entonces, aunque vosotros ahora creáis que nadie os escucha, pues esto precisamente lo que busca es que sea todo lo contrario, que vuestras ideas sean importantes para lo que se haga desde el ayuntamiento para la juventud. Y luego que esperamos también, somos más ambiciosos, intentaremos que esto, si se hace grande, pues podamos tener un espacio más amplio, vale, o tener otras zonas para ocupar, ¿vale? Eso es. Sin más, pues pasamos a la merienda. Sí, a la merienda, eso.